Les saludamos a todos y con las pilas bien puestas, a pesar de la lluvia, que no moje la ilusión de este partido que se viene. Con Mario Alberto Kempe, le saluda Fernando Palomo. Disfrutaremos de otro gran partido de esta Liga MX. Tigres se están cruzando en la cancha ante las Águilas del América. La verdad que tenemos un partido muy interesante por delante. Dos equipos que se la juegan todo a 90 minutos. La tensión es máxima en el estadio. Pase bastante peligroso. Puede meter el centro a Tintos. Y la pelota amarilla le llegó como un peluche. No puede decir, llegó suave. Deja el peluche en su casa. Buscando salida desde su terreno y bajo presión. Se les escapó la chimbomba. A Tigres se le caen los goles, rebalsa de goles, acumula más que el resto. Cuando el local agarra la pelota, el público ya empieza a festejar porque son terroríficos. Henry Martín. Ahí se viene y si se le clava. El centro, el primer palo. ¡Grande el patón! ¡Ahí está la pelota! ¡Qué bien le pegó, Marito! Si esa pelota hubiese entrado, la volea hubiese sido espectacular. Jesús Dueñas. Florian Thauvin. Se queda dentro la pelota, sostiene el avance. Estaba bien para meter el centro, pero falla en el arquero. Diego Valdés. Henry Martín. Martínez. Lo dejó en el camino. Se queda con el balón de nuevo en su propia área. Esa pelota buena. Quiñac. Ha sido una barrida con tremenda elegancia. Llega en contacto con la pelota cuando este está en el aire. Sánchez. Grande, nene, qué buen pase metió. ¡Brillante tapador! Dueñas. André Pierre Guignac. Rafael Carioca. Guignac. Un maravilloso bloqueo. Henry Martín. Esto puede terminar en gol. Brillante la tarea del defensor para tapar este centro. André Pierre Guignac. Esta puede ser buena. Pelota que llega al área, pero sale y se escapa de la zona de peligro. Sánchez. Diego Valdés. Hay empate para Tigres después de 45 minutos. El árbitro que nos llama ya al descanso.
Ahí se viene, ya ha comenzado el segundo tiempo. Esperemos, Fernando, o espero yo que este segundo tiempo sea totalmente diferente. Muy bien cortado el juego ahora. ¿Y ahora qué hace? Ya tiene la pelota que no quema. Entra solo, se quita el rival y lo deja. ¡Qué gran atacante! Córner al corazón del área. Viene ahí el arquero, pero sigue. Acaba de evitar el gol. Diego Reyes. Escuchá, Fernando, el apoyo del público cada vez que este equipo recupera la pelota. André Pierre Guignac. Llega cortando bien y recupera. Sánchez. Ahí pegadito a la banda, se puede ir tranquilo, derechito nomás. Henry Martín. El centro. Hay un tiro de esquina y subirán todos para buscar el gol de la ventaja. Señores de la cancha, de la pelota, y al final tiene su premio. Y es que seguimos con el partido 1-0. Clara intercepción. Henry Martín. Sánchez. Lateral. Bueno, le ha llegado el momento de entrar a la cancha y cambiar el partido. Un equipo que recupera es un equipo que está bien parado. Sigue con la pelota. Muy buena entrada, pero el peligro aún no pasa. Córner a la vista. Se viene el tiro de esquina al área. Y la jugada que termina saliendo mal. Por un poco de presión se está asustando ya. ¡Cayó! Poquito a poco están aumentando la ventaja. Señores, a este nivel, estos errores, lamentablemente tengo que decir que no los pueden cometer. Porque despejar una pelota, tal y como viene, o como sea, la tenés que despejar. No, el equipo no la pudo sacar de ahí, de esa zona de peligro, y el rival se aprovechó para marcar un gol. Y por ahora el marcador está 2-0. Y nos estamos metiendo en los últimos 15 minutos de partido. André Pierre Guignac. Rafael Carioca. Una pelota regalada. Precioso tanto que deja sin opciones al rival. Qué fácil lo está superando. Ojo con este pase, y ahora esta no lo puede fallar. Ha estado formidable el arquero.
tiro de esquina al centro del área. Seis minutos más y nos cuentan cuánto le suma el árbitro. Gignac, un maravilloso bloqueo. Diego Valdés. De acá se pueden descolgar en transición. Ha entrado con fuerza, envía la pelota lateral. Corta bien esa pelota. Ah, el típico, ¿no? Que dice, bueno, y si saben, ¿para qué me traen? Pira por poco y no llega bien, al fin hay lateral. Mal van las cosas en un equipo de fútbol cuando ni con la mano pueden entregar bien una pelota. El juez que dice que el partido se ha terminado, cayó Tigre nomás. Ha perdido un conjunto regiomontano, abatido en un fútbol que nunca lo supo encontrar en el partido. Entra solo, se quita el rival.